Ya Pro Estudios presenta Viernes 14, o también conocida como parodia de Viernes 13. Pero bueno, ya sin más que decir, disfruten de esta mini película que hicimos con algunos amigos y gente random. Estoy emocionado, por fin nos llevan de excursión en nuestra escuela. Aunque no me dijeron muy bien a dónde vamos a ir de excursión. Señor conductor, ¿le puedo hacer una pregunta? Claro. ¿A dónde nos está llevando? Al campamento Kikiwak. Ya, señor, no sea bromista. ¿Dónde nos está llevando de verdad? A un campamento. A mí no me gusta tanto dormir al aire libre, pero bueno. Me ordenaron hacerlo, lo siento, niño. Sí, ya lo sé, en mi escuela nos lo dijeron a todos. ¿Ese es el destino? Sí. Disfruten. Gracias, señor. De nada. Pueden irse. Por lo menos es una cabaña y no vamos a dormir en sacos al aire libre. Algo es algo. Aparte creo que tiene aire acondicionado y se ve bastante bonito. Solo tenemos 4 camas. En el baño hay una salida. Bueno. No me pongo de un niño normal. Bueno. Vamos a calentar la comida ya que yo ya tengo mucha hambre. Al parecer va a dar un paseo. Bueno. Qué raro, no he traído la comida. Voy por la comida a la cabaña. No sé qué hayan escuchado ni nada. Yo solo voy a ir por comida a la cabaña. Ay, ¿dónde está la comida? ¿Qué? ¿Se fue la luz? ¿Quién la cortó? Ay, tengo que volver a prenderla. ¿No entienden que tengo hambre y que estoy buscando la comida? Bueno, ya creo que todos se van a dormir. Así que yo saldré a tomar un poco de aire libre. Esperen. Hay una persona muy extraña en el lago. ¡Ay, corran! ¡Corran! ¡Viene con una hacha! ¡Tiene una hacha! ¡Todos! ¡Guárdense en la casa! ¡Rápido, entren, entren, entren! ¡Voy a poner seguro! ¿Qué está pasando allá afuera? ¡No! ¡Están matando a nuestro amigo! ¡Entren, entren a la casa! ¡Rápido! ¡No me dejen acá afuera! ¿Pero qué fue eso? ¡Ya se va! Será mejor que corran. No, pero... ¡Está muerto! Dile que a esta no, que no me estés. ¡Cálmate! ¡Cálmate ya! ¡No! ¡Dejen de gritarme! ¿Cómo voy a calmar? Nuestro amigo se murió por un señor enmascarado que vino de la nada y lo empezó a apuñalar con una hacha para cortar árboles. Tenemos que irnos de este campamento. Que alguien llame al chofer para que nos lleve. No hay señal acá. Estamos perdidos. Ay, ¿y cuándo termina la... Mañana en la tarde. Mañana en la tarde termina nuestra excursión. Ya se murió. De su cara. Rápido, todos métanse a la cabaña, métanse a la cabaña. Rápido, tenemos que hablar sobre esto. Siéntense. Bueno, tenemos que hablar. ¿Qué fue ese ruido? Todos escucharon eso, ¿verdad? ¡Ah, está en la puerta! ¡Está en la puerta otra vez! ¡Está entrando! ¡Corran, corran! ¡Todos vengan a la salida! ¡Salgan por la puerta trasera! ¡Todos salgan por la puerta trasera! ¡No! ¡Mataron a alguien! ¡Mataron a alguien! ¡Lo vi! ¡Lo vi con mis ojos! ¿Y qué le pasa a ese? ¿No que se estaba muerto? ¡Está volando muy raro! ¡Tenemos que escondernos en algún lugar! ¡Tenemos que alejarnos de este campamento lo más rápido posible! ¡Veo la salida! Escucho pasos. ¿Acaso nos está siguiendo? ¡Ahí viene! ¡Nos está siguiendo! ¡Nos está siguiendo! ¡Huyan! No sé de dónde sacamos estas patinetas, pero... ¡Ah! ¡Ah! ¡Lo vi muy cerca! ¡Tenemos que ir a la estación de policía lo más rápido posible!
amigos, tenemos que ir a una estación de policía. Yo sé dónde hay una cercana. Hay que ir a la estación de policías. Si no saben dónde están, solo síganme. ¡Señor policía! ¡Señor policía! ¿Qué? Necesitamos rápido su ayuda. Nuestra escuela nos llevó a un campamento, pero había un señor con una máscara ahí y empezó a matar a nuestros amigos. No tengo tiempo para juegos, niño. ¡Policía! ¡Necesito que nos crea! ¡Mataron a tres de nuestros compañeros! ¿Tiene pruebas? Están en el campamento los cuerpos. Lléveme. Sí, síganos. ¿Usted tiene coches que nosotros no? Sí, pero no sé si den. Niño. Ay, perdón. No, sí, estamos policía. Solo necesitamos que rápidamente vayamos al campamento porque estamos muy preocupados por nuestros amigos. Es aquí. Usted vaya primero, yo tengo mucho miedo de que sea el asesino otra vez. Sí, descuide. Entro con arma o con escudo. Con lo que sea, pero yo quiero que vea a mis amigos. Sí. Lo dije, están acá muertos. ¿Y? Pero espera, nosotros no dejamos los cadáveres acá. Seguro que el asesino regresó para ponerlos. Mejor para que no te cambie. Yo voy al baño. Está bien. Qué raro. Oh. Espero que el policía nos ayude de verdad. Estoy muy preocupado por mis amigos. ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué fue ese ruido? Tenemos que ir con el policía. No estoy seguro si abrir. ¡Señor policía! No. ¿Dónde está el problema? Oh, disculpa, yo lo llevo. Se desmayó, ¿pero cómo? No, mejor con la camilla. Sí, señor. Suba. Señor. ¿Qué? ¿Está bien? Hay un asesino. No, te tengo ni... Niño, ay, no, no lo puedo agarrar. Ok. Niño. Quédense acá. Llamaré al doctor para que venga. No me estoy sintiendo muy bien. Creo que fue un pequeño desmayo. ¿Qué? ¡Ay! ¡Pero qué susto que me llevé! ¿Ustedes lo vieron? ¡Estaba en la ventana! ¡Entró al hospital! ¡Huyan! ¡Es el final! ¡Está! ¡Chicas! ¿Está ahí? ¡No! ¡Los están matando! ¡Los están matando! Lo que estamos viviendo es muy grave. Y mira... Ahí está Jason. ¡Espera, está Jason! ¡Sigue corriendo! ¡Él no nos deja en paz! No sé cuál es el objetivo de este tipo. Necesito la arma que tengas. Bien. Ahora... ¡Tenemos que cazarlo! ¡Dispara! ¡Dispara! ¿Por qué no muere? ¡Ah!
¡Estás muy débil! ¿Estás listo para morir? ¡No! ¡Toma! ¡Qué raro! Yo igual me siento muy mal. ¡Hay que quitarle la máscara! ¿Qué? ¿Quién es ese? No lo conozco. ¡Eh! ¡Señor! ¡Señor! Señor, ¿usted es doctor? Es que me siento muy cansado. Gracias, doctor. Ya me siento mejor. Bueno, ahora vamos a ver el cuerpo de ese perde... ¿Qué? ¡No! Esto no puede ser verdad. ¿Dónde está? ¿Acaso será que Jason revivió? Esto aún no se ha terminado.